Hola amigos, bienvenidos como siempre a su programa Ruta Pyme, el programa de los emprendedores del Perú de la Cámara de Comercio de Lima. Soy Andrés Calvo y soy el conductor el día de hoy. Vamos a conversar con Micaela Elías sobre cómo potenciar la productividad de sus equipos sin importar el tamaño de su empresa. Además, como siempre, tenemos el segmento a cargo de Microsoft, tu negocio digital con Microsoft. Recuerden, tenemos un concurso que es todas aquellas personas que participen durante la entrevista, los 10 primeros comentarios se harán acreedores a premio sorpresa. Ahora damos pase a las NotiPymes. Emprendedor, conoce las claves para diferenciar tu negocio del resto. Dada la cantidad de negocios que han surgido en años recientes, sobre todo durante el contexto de la pandemia, es normal que resulte un poco intimidante emprender el tuyo propio, especialmente porque surge la pregunta, ¿por qué los clientes tendrían tu negocio como emprendedor frente a los del resto? Producto. Una forma evidente en la que puedes diferenciarte como emprendedor es ofreciendo un producto innovador y distinto a los que ofrecen los demás, pero no es la única opción. Precio. Define en qué rango de precio quieres posicionar tu producto o servicio. En ambos, un precio elevado bajo hay rentabilidad y oportunidad de negocio. La decisión es tuya. Paquete. Recuerda que el paquete es la primera cara de su producto, por lo que siempre debes cuidar esta primera impresión. Eso sí, no dediques tanto tiempo al paquete si aún no tienes un buen producto y estrategia de precio. Sector construcción creció 133% en marzo de 2021, superando niveles prepandemia. El sector construcción creció 133% en marzo del 2021 respecto al similar mes del año anterior y 25,7% frente a marzo del 2019, debido a la mayor actividad de autoconstrucción, así como por la reanudación de proyectos privados y públicos, informó el Banco Central de Reserva. El consumo interno de cemento aumentó 145% en marzo del 2021, explicando principalmente por la reanudación de obras privadas. Por su parte, el avance de obras públicas aumentó 117% en marzo, debido a la mayor inversión de los gobiernos locales, del gobierno nacional y de los gobiernos regionales. En términos desestacionalizados, el sector construcción continuó ubicándose por encima del nivel prepandemia. Así, índice desestacionalizado alcanzó el nivel de 122 en marzo del 2021. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Jorge Rivera y yo soy Customer Success Manager para Microsoft, atendiendo tres regiones distintas en Latinoamérica. El día de hoy les voy a hablar sobre el tema gestión remota de empleados a través de la tecnología. Y es que a raíz de la pandemia, a raíz de los momentos actuales, se han presentado diferentes circunstancias en los entornos laborales. La mezcla entre los momentos personales y los momentos laborales han hecho que a veces perdamos estas capacidades de cortar tiempos y con eso trae la pérdida de la concentración, la desvinculación a veces de los colaboradores con la empresa. Hoy en día hay estadísticas que reflejan que cada vez más es difícil para los distintos colaboradores o empleados el tener que estar haciendo un trabajo productivo. Por estos motivos, por la necesidad de estar moviéndose de un espacio a otro en las distintas páginas que están manejando en la computadora, y más, debería existir alguna forma, algún método para que las distintas empresas, con los ejecutivos de sus empresas, puedan ayudar a estos colaboradores, a estos trabajadores, a que tengan una facilidad de uso, a que recuperen la estructura y a que recuperen la conexión con las empresas. Imaginen o recuerden en la época cuando teníamos los celulares y solamente podían hacer llamadas y chat. Y cómo en el tiempo, con el ingreso de los smartphones, con el ingreso de las aplicaciones, hacían que estos teléfonos celulares
se convertían en potentes herramientas que permitían mil y un tareas distintas, como por ejemplo medir distancias, como por ejemplo editar videos, como por ejemplo hacer un broadcast de comunicaciones. Ese mismo enfoque es el que tenemos con Microsoft Teams, visto desde la percepción de plataforma. Y sobre esta plataforma podemos subir un sinnúmero de aplicaciones que de trabajo colaborativo empresarial. Hoy en día les voy a hablar solamente de tres. Y voy con la primera. Company Communicator es una herramienta que permite comunicarse de forma rápida, eficiente, con diferentes perfiles que pueden ser de distintas edades en la organización, a través de mensajes instantáneos. Es posible crear mensajes corporativos como los que estamos viendo, donde se puede poner un texto, una imagen, un botón de call to action para que reaccione y llegar rápidamente a una población de 1,000, 2,000, 3,000 colaboradores en solo minutos. Company Communicator es utilizado hoy en día por las principales compañías de Latinoamérica para comunicar de forma expresa este tipo de mensajes. Además, es posible hacerle seguimiento a cuántos mensajes se abrieron y cuántos no se comunicaron. Segundo ejemplo, metas institucionales. Qué complicado es en este momento, donde no hay estructura, donde no hay tanta fluidez de la comunicación, el poder saber quién está a cargo de qué tareas, cómo hacerle seguimiento, cómo definir prioridades entre estas diferentes tareas, cómo revisarlas después de que terminó la reunión y que cada uno sepa qué es lo que tiene que hacer. Y para eso tenemos Milestones. Milestone es esta herramienta, esta app, que no tiene costo, que está disponible en Teams y hay que habilitarla solamente, que permite tener seguimiento a las actividades, a las tareas, a las prioridades y asignar a los distintos participantes para que en una siguiente reunión puedan ver cuál es el estado de las tareas que dejaron a cargo. Además, permite esta visibilidad a los gerentes, coordinadores, organizadores de las tareas que tienen que hacer o de lo que se viene avanzando en el tiempo. Y finalmente, para cerrar este capítulo, tenemos un mecanismo que permite recolectar la inteligencia colectiva de los colaboradores, Employee IDs. Permite a los gerentes crear campañas que están buscando solucionar problemas corporativos, recolectar las ideas de los empleados, hacer que ellos voten entre sí cuáles pueden ser sus ideas y a veces son los más conocedores de la problemática para resolver todos este tipo de entornos. Con esto cierro este mensaje, mostrándoles que solamente les he puesto un ejemplo de tres escenarios de más de 50 o 60 aplicaciones libres y disponibles en Teams. Espero que esta sesión les haya sido de valor. Les agradezco infinitamente el haber estado conectados y los invito a esta siguiente sesión de Tu Negocio Digital con Microsoft en Ruta PyME. Hasta la próxima. Ahora vamos con la entrevista principal, como les dije, con Micaela Elías, con quien hablaremos de productividad de los equipos sin importar el tamaño de la organización. Vamos con Micaela. Y amigos, ya estamos aquí para conversar con Micaela Elías sobre la colaboración segura para pymes y cómo potenciar la productividad de sus equipos sin importar el tamaño de su empresa. Hola Mica, ¿qué tal? Bienvenida a Ruta PyME. Hola Andrés, muchas gracias por tu invitación. Yo trabajo en Cisco, en el área comercial, y tengo un foco especial en lo que son los pequeños negocios. Así que muy contenta de estar aquí y poder conversar sobre este punto tan importante que se ha visto tan afectado por la pandemia, que son la colaboración entre equipos, las reuniones de trabajo. Así que muchísimas gracias por invitarme. ¿Tú cómo estás? Gracias, Mica. Bienvenida al programa nuevamente. Qué éxito que esté aquí alguien que vea Small Business, porque te cuento que este es el programa para los emprendedores del Perú, de la Cámara de Comercio. Me gustaría comenzar, tal vez que ya has iniciado un poquito, y que nos cuentes cómo ha cambiado las reuniones de trabajo ahora a raíz de la pandemia. Ok, perfecto. Bueno, comienzo contándoles un poco sobre tres grandes tendencias que nos está dejando el COVID, ¿no? Todos sabemos que
al menos en Perú, no estábamos muy listos para trabajar desde casa, no solo desde el lado de tener las herramientas de trabajo, sino también desde el lado de la seguridad, que no podemos elegir cualquier solución que se nos presente en el camino, porque también nos ponemos en riesgo si no estamos correctamente protegidos. Entonces, en esta sesión me voy a enfocar desde la parte de colaboración y lo que son las reuniones de trabajo. Entonces, tres tendencias que nos deja el COVID son, primero, aún cuando ya se está permitiendo el regreso a la oficina, 58% de los empleados aún planea trabajar quedándose al menos 8 días del mes trabajando desde casa. Me imagino que será como 2 días a la semana de las 4 semanas que tenemos al mes. Pero 58%, un dato súper importante. Sí. Así es. Y esto, obviamente, al tener tanta gente trabajando desde casa, nos da casi 100% de probabilidades de que en cualquiera de las reuniones al menos va a haber una persona que va a estar trabajando desde su casa, ¿no? Ya sea porque, porque simplemente le da todavía miedo regresar a la oficina, porque todavía no se permite más de cierto aforo en la oficina, o qué sé yo, pero ya no podemos pensar en que las reuniones van a ser 100% presenciales, porque siempre va a haber alguien conectado desde su casa, o bueno, desde donde esté, ¿no? Pero virtualmente. Y otro dato importante es que los millennials van a representar más de la mitad, es más, 3/4 de la fuerza laboral de aquí a unos 4 años. El 75% de las personas en las empresas van a ser de este grupo de los millennials. Y obviamente ya conocemos que los millennials casi que nacimos con el celular en la mano. Sí, claro. Y preferimos todo virtual, todo rápido, comunicación instantánea, no temas tan formales como estar utilizando todo el tiempo el correo, sino tener también mensajería instantánea que nos permita compartir archivos de gran tamaño, dentro de una misma reunión buscar la manera de interactuar así no estemos presencialmente. Entonces, estos tres datos nos obligan a buscar maneras de poder aprovechar estos retos de la coyuntura de manera positiva. Entonces, sí, esto es más o menos cómo nos ha obligado esta pandemia a cambiar la manera en la que veníamos reuniendo. Sí, pues, ¿no? Y además ahora narra, según lo que nos explica, el futuro un modelo híbrido, ¿no? O sea, vamos a tener algunos en oficina, otros en su casa, y ahí se presenta un tema, ¿no? Que son los retos tecnológicos. ¿Y cuál sería la mejor manera de hacerle frente, ¿no? Ante estas barreras, porque de por sí, si bien la pandemia esperemos pase en un futuro próximo, igual esto ha cambiado la manera de reunirnos, ¿no? Ha cambiado muchas cosas y las empresas tienen que adecuarse, ¿no? Pero ahí vienen los temas tecnológicos, ¿no? Y cómo hacerle frente. Bueno, para hablar de los retos tecnológicos y cómo hacerle frente, me voy a enfocar específicamente en la parte de cómo hacer frente a que ahora necesitamos que las reuniones sean tan híbridas, ¿no? Y mencionando también otros datos de por qué es que estas reuniones son tan importantes. ¿Cómo podemos hacerlas más efectivas? Por ejemplo, del total de empleados, 37% de los empleados en promedio dice que su tiempo se va en reuniones. Entonces, no es que todo el día estén haciendo otra cosa, sino que más de la tercera parte de su día se va en puras reuniones. Entonces, esta experiencia de la reunión que ocupa gran parte de su día tiene que ser una buena experiencia, ¿no? Sí, claro. Y además sabemos que en promedio la típica reunión no es que ingresas y ya inicia, sino que demora en promedio 10 minutos en iniciar. Y otro punto importante, estando presente o desde tu casa virtualmente, etcétera, tienes que buscar la manera de comprometer y hacer que los asistentes interactúen más. ¿Por qué? Porque actualmente más del 70% de los empleados admite que lleva otros trabajos a las reuniones. Y la verdad que esto nos pasa a todos. O sea, hasta a mí me ha pasado que he tenido que terminar algo de una reunión en otra reunión. ¿Y qué pasaba? Me perdía, estaba en la reunión pero no estaba, no sabía qué puntos de acción me correspondían. Entonces es un tema que sí tenemos que enfrentar y que nos demuestra una vez más que las reuniones son muy importantes y tienen que ser una prioridad alta dentro del negocio. Entonces, para responder un poco a tu pregunta de cómo hacer frente a estos retos tecnológicos, creo que podemos enfocarnos en tres cosas.
El primero es buscar la manera de profesionalizar el trabajo remoto. Luego, cómo hacer las reuniones más efectivas y para las personas que ya están regresando o las empresas que ya están regresando a la oficina, garantizar un regreso seguro. Aquí me detengo un poco y digo, desde el lado de profesionalizar el trabajo remoto, me refiero a que, y aquí quiero, bueno, mostrarles una analogía, ¿no? No sé si se está viendo bien. Sí, todo bien, te vemos perfectamente. Y luego regresamos. Con todo lo que pasó en la pandemia, yo creo que muchos, por no decir todos, en realidad la gran mayoría de empresas, al menos en Perú, le pasó esto, ¿no? Cuando estamos en una carretera manejando, se desinfla o se pincha la llanta del auto, ¿qué es lo que hacemos? Paramos, tenemos nuestra llanta de repuesto, la ponemos, pero esta es una solución. No es una solución de por vida, no es una llanta con la que vamos a estar todo el tiempo, porque algunos autos sí tienen una llanta del tamaño correcto y todo, y estos que estuvieron preparados pudieron seguir avanzando con esa llanta sin problema, pero la gran mayoría de autos tiene, como vemos en la foto, una llanta más pequeña, una llanta que es más angosta, más bajita y no te permite seguir óptimamente manejando con ese auto. Entonces, esto es más o menos lo que nos pasó cuando entramos a cuarentena, ¿no? Nos dijeron, bueno, cerramos oficinas, todo el mundo se va a su casa y con las mismas. Muchos ni siquiera tenían una computadora de la compañía o a conectarse con los audífonos de lo primero que encontraron. Sí, claro. No teníamos ni la silla para estar cómodos, o sea, o niveles de internet óptimos para poder acceder bien a los archivos de la compañía, etcétera. Entonces, ya no podemos hablar de profesionalizar un trabajo remoto si es que seguimos con una llanta de repuesto, por ejemplo. No, si es que seguimos con las primeras soluciones que se adoptaron, que fueron como para salvar nuestra operación del negocio en ese momento, ¿no? Eso claro, fue, usemos lo más fácil para seguir tratando de avanzar como en tu foto, ¿no? Tratar de avanzar como se pueda hasta el siguiente estadio, ¿no? Pero sí, pues eso es una barrera. Pero el gran problema es que muchos siguen con esta llanta de repuesto. Entonces, ahí es donde me quiero enfocar un poquito, ¿no? Entonces, para esta parte de trabajo remoto profesional, con lo que me refiero es tener un lugar de trabajo óptimo. Ya no podemos seguir con esos audífonos que encontramos por ahí, ya no podemos seguir con muchos. De repente ya se compró una silla ergonómica, por ejemplo, ¿no? Pero hablando puramente de las reuniones y de la experiencia en las reuniones, ni siquiera necesitamos un dispositivo enorme para trabajar. Podemos empezar, por ejemplo, con unos headsets profesionales que nosotros así los ofrecemos dentro de las oficinas, sabiendo que ya va a haber gente siempre conectada. Tenemos que tener al menos algún dispositivo de telepresencia que permita videoconferencias de buena calidad, videos casi reales entre personas para generar también esa confianza, esa construcción de relaciones. Claro, no hay nada peor que esa reunión donde todo se conecta y tú eres el único con cámara prendida, ¿no? Todas las cámaras están apagadas y tú piensas qué estará pasando ahí, ¿no? Reunión. Sí, o alguno conectado y que necesitaba un headphone porque de todas maneras pues en la casa se han ido adecuando cosas, o sea, la rutina en casa era diferente y encontrabas a alguien mayor tal vez con su headphone, con sus orejitas de gatito, ¿no? Porque eran de su hijita, pues, ¿no? Algo así. Así es. Entonces, tenemos que ya buscar la manera de que los empleados trabajen naturalmente, ¿no? Y soluciones que se integren. O sea, si es que vamos a tener algún equipo dentro de la oficina para quienes se conecten desde fuera puedan estar realmente presentes ahí, tiene que ser equipos también que se integren. No vamos a comprar cualquier equipo que ni siquiera funcione bien o donde la presentación no se comparte bien o que está fallando y nos quita también más tiempo de la reunión, ¿no? Sí, claro. Entonces, lo que necesitamos es eso, ¿no? Ofrecer un entorno de trabajo profesional y obviamente que también fomente la productividad de los trabajadores. Entonces, ahora me voy a enfocar también en la parte de reuniones efectivas y ahí sí quiero mostrarles también esta lámina. ¿Cómo podemos hacer que efectivamente estas reuniones sean más productivas,
más interesantes, más creativas, etc. Entonces, por el lado de productividad, bueno, algo que sí me gustaría mencionar es que una reunión efectiva no es solamente la que ocurre en el momento, sino la que se planea bien, se agenda bien, se organiza de buena manera, sucede bien, obviamente es lo principal de la reunión, pero además se le hace todo un seguimiento, ¿no? Se tienen puntos de acción clave para cada persona, la gente sabe qué es lo que le corresponde hacer y tiene también los siguientes pasos para hacer el seguimiento de lo que se quedó en esa reunión. Entonces, un punto importante es que la reunión, para ser efectiva, tiene que ser productiva. ¿Para qué? Para que nos permita tomar mejores decisiones. Y no solo mejores decisiones, sino en el momento correcto. Porque, por ejemplo, si en el momento de la pandemia hubiéramos tenido que tomar una decisión, y que es más o menos lo que pasó, ¿no? Si tenemos que tomar una decisión correcta de qué solución íbamos a usar, pero nos demorábamos un mes en tomarla, claro, un mes no íbamos a trabajar. Entonces, no solo es tomar decisiones de manera correcta, sino más rápido. Entonces, la herramienta que utilicemos tiene que permitir continuar esta conversación antes, durante, después de las reuniones y permitir esta interacción, ¿no? Claro, en el primer momento yo creo que la decisión se tomó en función a facilidad, ¿no? Porque teníamos que romper la barrera de todas las personas. Pero ahora lo que necesitamos es ya ese coche con velocidad, necesitamos potencia, ¿no? Sí, exacto. O sea, necesitamos ya, ahora sí, y desde hace tiempo, solo que hay muchos sí, claro, con esta llanta de repuesto, así enfocarnos es en que las reuniones ahora sí sean efectivas de esta manera. El segundo punto es que una reunión tiene que ser interesante. ¿Por qué? Si no, ocurren los zombies de las reuniones, ¿no? El que está ahí, pero sin cámara y sin micrófono, que no participa, el que entra y solo dice hola y al final de la reunión, chao. Y ojalá nos haya escuchado. ¿Qué cosa? Y ojalá nos haya escuchado. Ah, sí, porque normalmente los que están aquí no están escuchando tampoco, ¿no? O los que no preguntan, solo hay dos opciones. ¿Entendieron todo o no entendieron? Claro, tal cual. Entonces, interesante porque tiene que buscar construir estas relaciones de confianza también, que las experiencias sean de video casi real, ¿no? Entonces, por eso la importancia de tener también dispositivos de video, o al menos tener siempre la cámara también prendida, porque tratar de que la experiencia sea como si estuviéramos ahí. Luego, no hablando solamente de la cámara, de estar ahí interesado y prestando atención, la reunión, para ser efectiva, tiene que ser creativa, que permita poder, no sé, dibujar, anotar ideas, utilizando una pizarra con todos los asistentes y sin importar dónde están. Bueno, acá hay un typo porque el dice sin importar, porque muchas veces me corrige la A por la E, está en inglés, parece el PowerPoint, pero tiene que buscar también esa creatividad entre los equipos, ¿no? Poder anotar, claro, cada uno sus ideas, y eso también lo podemos encontrar en Webex, ¿no? Podemos ir anotando como si fueran post-its online, que es lo que normalmente hacemos en una oficina. Cuando queremos participar, cada uno va poniendo en una pizarra sus ideas, o el flujo, la foto del flujo de un proceso, qué sé yo. Entonces eso también lo podemos lograr de manera virtual. Lo cual es muy importante, ¿no? Porque cuando hacíamos las reuniones presenciales, pues, típica, tú llegabas con tu laptop, tu cuaderno, tu post-it, y había algo para proyectar, y también había una pizarra, como dices, y se interactuaba, ¿no? Y esto, con las herramientas más rudimentarias que se han usado en la primera etapa de pandemia, se ha perdido, ¿no? Exacto, se perdió porque encima, además, también, o sea, ya fuera de esto, en la casa tenemos mil cosas que están sucediendo, entonces, claro, también es importante que dentro de esta reunión tengas soluciones que te permitan eliminar ese ruido de fondo también, porque también esas distracciones nos permiten seguir con la creatividad de la reunión o con la hilación del tema. Entonces, soluciones, por ejemplo, como Webex, que es la que estamos utilizando para grabar esto, te permiten eliminar el ruido de fondo. Entonces, a mí me pasa que en mi casa yo tengo tres perros, tres perros, y cada vez que suena el timbre, todos ladran y se vuelven locos. Entonces, sí, claro. Bueno, si ahorita no los escuchas, es un milagro. No, y eso súmale tal vez los que somos papás como yo, ¿no? Y es las clases de distancia también, ¿no? Entonces siempre hay ruidos en casa, ¿no? Entonces la plataforma... Cada uno va a estar hablando. Claro, la plataforma tendría que ayudar y captar tu atención, ¿no? Sí, así es.
Entonces es muy importante eso, ¿no? No usar cualquier herramienta. Y obviamente también está el tema de lograr la responsabilidad de los equipos, ¿no? Que una reunión tenga una agenda. Esto es lo que vamos a ver hoy, estos son los puntos. Luego va a haber un espacio para preguntas, luego va a haber un espacio para resolver dudas, qué sé yo, capturar notas, capturar puntos de acción para cada uno. Y luego poder compartirlos instantáneamente con otras personas del equipo. ¿Por qué? Para poder lograr este accountability, esta responsabilidad de todos los miembros del equipo. Y que no pase que el que no escuchó, bueno, no sabe tampoco lo que tiene que hacer y no lo hace. Porque todo esto solamente genera retrasos en temas importantes, ¿no? Retrasos, reprocesos, ¿no? Se retrasa el proceso A y ya el B, C, D, E se atrasaron por default. Entonces, tenemos que sí darle esta prioridad a cómo hacer las reuniones más efectivas, independientemente de que se hagan presencialmente o dentro de la casa, porque lo más probable, y o sea, te lo puedo casi que asegurar, es que las reuniones van a ser híbridas de ahora en adelante, como lo estábamos conversando al inicio. Sí, de hecho que sí, ¿no? Eso ya va a cambiar, porque además estamos como en The Walking Dead, no sabemos qué va a pasar más adelante, ¿no? Entonces... Sí, eso va a seguir. Entonces, bueno, si quieres te comparto un poco de lo que es la visión para nosotros. Ahora ya entrando un poco más, hemos hablado generalmente, ¿no? De cómo son estas tendencias que están cambiando, de por qué las reuniones son un pilar muy importante para la estrategia de una compañía, independientemente del tamaño que tenga cada compañía, y cómo hacerlas más efectivas. Pero ahora quisiera entrar también a contarte un poco la visión que tenemos desde Cisco para lograr un mejor trabajo en equipo, una reunión más efectiva. Claro, la idea es que ahora nos cuentes un poco, sí, cómo Cisco nos va a ayudar y cómo va a ayudar a todos nuestros emprendedores a profesionalizarse, a tener más éxito en sus reuniones, y lo cual además les va a generar más dinero. Así es, porque la productividad significa reducir el tiempo que tienen nuestros empleados para hacer una u otra cosa, reducir tiempos en distintos procesos, y eso se traduce en reducción de costos también. O sea, si bien muchas soluciones son una inversión, también el retorno que te dan es mucho más grande si logras ejecutarlas de buena manera y aprovechando lo que estamos comprando, ¿no? A mí me gusta mucho una frase que se ajusta exactamente a lo que Cisco significa para muchas empresas, ¿no? Cuando hablamos en las empresas, o sea, tenemos dos formas de hacer, ¿no? O ahorramos costos o hacemos más ventas. Pero cuando normalmente hablamos de ahorrar costos, estamos hablando de tecnología, ¿no? Y Cisco es tecnología, eminentemente. Exacto. Y además para lograr más ventas también, porque este tipo de herramientas, sobre todo ahora con la pandemia, que nadie quiere salir de su casa aún por miedo, también te permite hacer incluso eventos en línea, ¿no? Claro. Te permite tener, por ejemplo, encuestas en vivo, te permite tener un espacio para preguntas y respuestas para que los moderadores puedan ir respondiéndolas en vivo. Y ahí viene la otra mitad de la frase, que cuando tú quieres vender más, estamos hablando de digital. Y lo que nos estás narrando es Cisco digital, ¿no? Digitalizar a las empresas para producir más. Así es. Y de hecho yo, obviamente la pandemia tuvo, la mayoría de sus partes fue un poco más negativa para los negocios, ¿no? Pero como todo reto también tiene una parte positiva. Y en este caso yo creo que en lo que sí nos ha ayudado la pandemia es en saber que existen todas estas herramientas y empezar a utilizarlas para digitalizar nuestro negocio. O sea, digamos que esa digitalización se aceleró con la pandemia, que probablemente nos hubiera demorado otros 20 años. Pero sí la parte buena de esta pandemia es eso, ¿no? Que nuestras empresas, por más que fue como obligado, y estábamos un poco perdidos, nos demostró la necesidad de tener este tipo de herramientas y cómo realmente la productividad puede verse impactada por utilizar las herramientas correctas. Entonces, como te decía antes, la reunión efectiva no es solo la que se logra, sino la que desde el antes y el después permite hacer todo el seguimiento a un flujo de un proyecto.
lo importante de la visión que tiene Cisco es, por ejemplo, desde antes, poder compartir de repente alguna agenda, poder utilizar el calendario que se esté integrando también con las herramientas que utilizamos para tener reuniones, ¿no? Para poder ver quién está libre, a qué hora, no vamos a agendar a alguien a una hora, y, o sea, supongamos que tenemos 15 personas en la empresa, agendamos para un entrenamiento y a la hora fueron dos personas porque las otras 13 personas ya tenían otras reuniones que no podían cancelar. Entonces también es importante que la solución que elijamos pueda integrarse naturalmente con las otras aplicaciones que usamos en el día a día, ¿no? Que se pueda agendar correctamente viendo el calendario de los demás, poder enviar archivos desde antes en caso se tenga que revisar, por ejemplo, el nuevo plan de negocio para que en la reunión las personas lleven sus sugerencias, dudas, consultas o correcciones, qué sé yo. Si bien el durante es una parte muy importante de la reunión, yo creo que el antes y el después son casi igual de importantes. Entonces, en el durante, de lo que hablábamos, ¿no? Fomentar aún más la interacción entre personas, que esta reunión sea como si estuvieras haciendo presencialmente, ¿no? Que tengamos experiencias buenas de video casi reales, que tengamos un buen audio y, o sea, que sea casi real la experiencia y que podamos interactuar como vemos a esta chica, ¿no? Que está como dibujando en la pizarra. Y de hecho, Webex nos permite hacer también este tipo de anotaciones independientemente de dónde estemos conectados, porque no solo se puede desde una computadora, sino puede hacerse desde una tablet o desde un celular. Incluso podemos hacer anotaciones, podemos grabar la llamada para, si por ahí alguien no pudo entrar, pueda saber qué es lo que se conversó en la llamada. Y bueno, también tener el después para poder enviar lo que se conversó, enviar de repente la grabación, enviar los archivos que se editaron y que todo fluja, perdón, que todo el flujo todo fluya de manera natural, que todo fluya, exacto. Y bueno, nuestra visión es un poco involucrar inteligencia artificial a lo largo de todo este proceso. Entonces ahí para contarte tenemos, por ejemplo, lo que es el Webex Assistant. Claro, porque permite. Dale, dale, por favor. Que nos permite incluso hacer anotaciones como de todo lo que se conversó en la reunión y hacer traducciones. Increíble, o sea, muchas veces podemos tener una reunión o alguien en la reunión que no habla de manera nativa el español y podemos tener traducciones en simultáneo. Cuando entramos a ver la grabación de la llamada, podemos buscar en el idioma que se hizo la reunión o en el idioma que se tradujo. Entonces, esto a mí me parece clave porque permite expandir aún más nuestras fronteras, ¿no? Así nuestra empresa sea pequeña. Por ejemplo, si yo tengo 5 personas en mi compañía y me dedico a, digamos, que importar estos cases de Estados Unidos, cases para el celular, y esta persona que hable inglés, no hable español nativo, me va a permitir poder comunicarme mejor con esas personas. Las soluciones de colaboración de Cisco son aplicables también a pequeños negocios, pero acabas de dar un súper ejemplo, porque no sé si tú has visto, pero TikTok ahora está poblado de personas que nos enseñan a importar, ¿no? Hay cosas chicas jóvenes, ¿no? Que importan cosas de Estados Unidos, y ahorita solo con lo que has dicho sería un hit para todos ellos, porque sí, pues una de las barreras para los que importan es el idioma, ¿no? Y estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de China, de los mercados globales, y ya con esa traducción en simultáneo, pues cuántas empresas que nos están viendo que se dediquen a las importaciones, sería la herramienta genial para ellos, ¿no? Así es. Y bueno, o sea, este flujo de proceso no es solo para grandes empresas, esto se traduce en cualquier persona, ¿no? Claro. Vamos a tener un antes de todas maneras, con las personas que coordinemos, con la presentación que vamos a trabajar, coordinar con las agendas, los calendarios, qué sé yo, el durante, como tú lo dices, es muy importante, poder tener la facilidad de grabar un entrenamiento que hicimos, ¿no? Así seas una pequeña empresa, necesitas tener de repente el entrenamiento de cómo usar Google Drive, no sé, me estoy inventando. Entonces, claro, supongamos que es un entrenamiento de media hora, alguien no pudo entrar, grabas la reunión y quedó el guión de lo que se habló y puedes buscar para no tener que ver, supongamos que yo me salí de la reunión, no sé, 5 minutos antes,
o me salí 5 minutos en el intermedio y justo no escuché cómo compartir archivos. Entonces puedo buscar en la guía la palabra compartir para buscar compartir archivos y me va a mandar en el minuto exacto que necesito para no tener que ver toda la grabación, sino ver desde el momento que me perdí, ¿no? Entonces no solo es importante la herramienta, sino también la herramienta que vaya con tu compañía, que se integre, que naturalmente pueda trabajar con todo el conjunto de aplicaciones que utilizamos, ¿no? Y bueno, te quería preguntar también si ustedes sí venían utilizando Webex, si lo conocían o si tienen alguna otra pregunta de esta parte. O sea, de hecho sí, lo estamos usando, pero más bien yo creo que quería saber era, en cuanto a hablar de soluciones de colaboración, que es lo que estamos hablando, a veces como estamos en un espacio para pymes, la idea es cómo se pueden aplicar. Ya nos has dado varios ejemplos. O sea, yo lo veo que es una herramienta genial para los emprendedores, ¿no? Porque los emprendedores además tienen que estar súper conectados y que esta facilidad que lo puedan tener en el celular o que lo tengan en la tablet, en la laptop, pues también es transversal para ellos, ¿no? Y esto de grabar una reunión y que lo busque de manera contextual está súper chévere además, ¿no? Así es. Bueno, y entonces la pregunta se cae de madura, ¿no? ¿Por qué Cisco Webex y no otra de las herramientas que existen en el mercado? Yo sabía que esa pregunta se venía. Entonces, bueno, como te comentaba, no es solo importante que la herramienta que utilicemos se integre con las otras aplicaciones que usamos, que en el caso de Cisco Webex nos integramos con Microsoft, con Outlook, con el correo de Google o Google Drive, con Slack, que es un servicio de mensajería, Salesforce, que por ejemplo yo lo uso todos los días al estar en ventas, y con otras 24.000 herramientas más, sino que también es importante que funcione a lo largo de muchos dispositivos que podríamos utilizar en el día a día, ya sea una computadora o una tablet o un celular. Y lo interesante de Cisco es que Webex no solamente es la reunión, no solo es el momento de la reunión, que muchas de la competencia se enfocan solo en ese momento, sino que permite esa integración de antes, durante, después. Y tenemos distintos servicios en uno solo, ¿no? Tenemos los entrenamientos por un lado, tenemos la posibilidad de hacer eventos de hasta 3.000 personas, la posibilidad de estar viendo en estos eventos quién está haciendo preguntas, quién no, fomentar la interacción también con estos asistentes. Entonces aquí me voy a pasar un poco a una lista de features que quiero comentarles de Webex. No son todos, pero son los que a mí más me llaman la atención y los que más creo que aplican para las pymes. Entonces nos permite, como estábamos comentando, un mayor alcance de comunicación porque permite comunicarnos no solo con personas internas, sino también externas a nuestra empresa, que muchos de nuestros competidores solo permiten esta comunicación interna. Y si es que incluyen a alguien más, no es naturalmente esa interacción. Entonces, para nosotros nos permite comunicar con personas externas sin que esas personas se den cuenta que son externos. O sea, pueden interactuar y todo de igual manera. La posibilidad de trasladar el audio al teléfono y no hacerlo a través de internet, sino a través de la línea del celular, sin costo. Ahí podemos elegir si el que paga es la compañía o la persona que se conecta. La traducción en simultáneo, esto sí lo tienen algunos competidores también, pero el tema del asistente de Webex a mí me parece genial. O sea, poder anotar todos los puntos de la reunión, pedirle, oye Webex, graba mi llamada, o oye Webex, incluye a tal persona, es en realidad como si fuera un asistente virtual. También un punto súper importante que yo creo que nos diferencia es que Cisco es una empresa multisolución, no solamente nos enfocamos en lo que es colaboración o en lo que es reuniones y ya, sino que podemos agregar también para la parte de seguridad otras soluciones como seguridad perimetral, si así lo queremos, factores de doble autenticación para que no hayan robos de identidad y que puedan acceder a tu información.
seguridad en el correo. Y bueno, la solución de WEX es una plataforma que tiene ya una seguridad embebida desde su creación. Y agregar también que toda la información que nosotros manejamos en WebEx se basa en nuestra nube privada de WebEx. No tenemos nada en nubes públicas. Entonces, desde el lado de seguridad también estamos súper protegidos, sobre todo ahora que todos estamos trabajando desde casa y que la gran mayoría de archivos está en la nube. Por ese lado estamos súper cubiertos. También me interesaría contarles de la parte de aprendizaje, que podemos hacer. Hemos hecho una nueva adquisición de una plataforma que se llama Slido, que no sé si, o bueno, Slido me parece, que no sé si ya las has escuchado antes. La verdad que no la había escuchado, pero cuéntame. Es una aplicación que ahora para junio va a estar incluida 100% con WebEx y va a permitir hacer estos quizzes en línea como competencias de preguntas y exámenes en línea. Y no sé si has visto esta plataforma que, digamos, cuando haces preguntas, por ejemplo, ¿cómo estás hoy día? ¿No? Entonces unos por ahí ponen cansado, el otro motivado, el otro tomar un café, qué sé yo. Entonces las respuestas que más se repiten se van poniendo en grande. Ese es el Slido. O sea que encima te hace nube de palabras. ¿Qué? Te genera nube de palabras. Claro, también. Entonces, es como algunos de los features, pero que ayuda a que las reuniones se hagan más atractivas, claro, más interactivas entre participantes, y igual fuera de la parte de Slido, que ya va a estar 100% incluido en WebEx desde junio. Nosotros dentro del mismo WebEx ya tenemos features de aprendizaje que nos permite hacer estos exámenes, la zona de preguntas y respuestas, identificar en la parte de trainings quién está prestando atención y quién no. Si es que salen de la aplicación de WebEx, va a salir un símbolo de que no están prestando atención, por ejemplo. Claro. Y algo que nos ha servido muchísimo también a nosotros es la posibilidad de hacer la distribución por equipos de trabajo. Okay. Así seamos 10 personas, de repente queremos hacer equipos de 2 para hacer un brainstorming de cómo queremos, no sé, que la compañía vaya en los siguientes 3 años. Podemos hacer estos brainstorming de, no sé, 15 minutos en equipos de 2. Uno se encarga de la parte de operaciones, el otro de la parte de finanzas, el otro de cómo conseguir nuevos clientes, qué sé yo. Entonces, podemos separar estos equipos de trabajo en sesiones, por ejemplo, de 5. Y decimos, ya, 15 minutos. Y a los 15 minutos, ¡pum!, los traemos a todos de vuelta. Y empezamos a hablar de lo que conversaron en esas reuniones, ¿no? Que puede utilizarse tanto para temas de negocio, para temas de aprendizaje o para el uso que cada uno le dé, ¿no? Sí, claro, está súper, porque puedes, sobre todo en organizaciones, podemos dividir, ¿no? Para que vayan avanzando, o sea, ya no se tienen que ir, ¿no? Sino avanzan un rato y luego vuelven con las conclusiones, digamos. Sí. Y bueno, otros features que también teníamos, que bueno, me adelanté ahí con la adquisición de Slido, es que algunos no son nuevos, sino que ya existían, pero igual me gusta resaltarlos. Es, por ejemplo, la posibilidad de clasificar como favoritos a personas en la parte de mensajería instantánea de WebEx. Clasificar como favoritos a personas o mensajes específicos. Por ejemplo, si yo te compartí un link que decía, oye, mira, estos son los 10 pasos para descargarte tal archivo o tal aplicación, qué sé yo. Y tú en ese momento no puedes, pero quieres tenerlo a la mano después, le puedes poner un favorito y luego cuando buscas tus mensajes favoritos lo vas a encontrar más rápidamente. Y también puedes priorizar espacios de trabajo, ¿no? Porque tus espacios de trabajo no solamente son con una persona, sino que puedes tener espacios de trabajo en equipos, ¿no? Para que veas temas de finanzas, para que veas temas de nuevos clientes. Y a estos espacios de trabajo puedes agregar gente que no está dentro de tu compañía también, para que puedan acceder a archivos. Que me parece un detalle importante también a resaltar. En WebEx podemos compartir archivos de gran tamaño, los que normalmente por correo no pasan, y tenerlos ahí en una misma conversación. O sea, de esta manera WebEx se convierte como en un hub de contenidos de lo que habíamos conversado. Y algo que sí es nuevo es el tema de tener reacciones en las conversaciones, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el chat de Cisco Perú normalmente, no sé, ponemos por ahí noticias de lo que puede estar pasando en Perú,
Entonces, para no estar poniendo, oye, gracias, 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 podemos poner simplemente la reacción de la manito, o si estamos celebrando a alguien, las manitos aplaudiendo, qué sé yo, para no tener tampoco, no llenar de mensajes las conversaciones, ¿no? Y además le das un acercas la relación, ¿no? A pesar de estar a distancia, las personas se acercan por este tipo de interacciones más amigables, ¿no? Sí, y lo que tú dices de acercar a las personas también, estos espacios de trabajo en segundos pueden compartirse en una videollamada también. Entonces no es que tienes que agendar una reunión para tener un espacio para conectarte a la reunión, sino que dentro de la misma conversación, con un solo clic ya lo vuelves una videollamada o llamada de audio, si es que así lo quieras, a través de internet. También si yo quisiera ver por ahí que me falta algo que no hice en el día, puedo ver el histórico de las últimas 15 interacciones que tuve durante el día, para que no se me pase nada y ver que le haya respondido a las demás personas. Incluso, o sea, ya estas son cositas, ¿no? Detalles que también ayudan. Se pueden mandar recortes directos desde Webex para no tener que hacer un print de otra pantalla y luego regresar a Webex, sino la idea es que Webex se vuelva como el centro de trabajo. Entonces, para no salir de esta herramienta, puedo poner ahí recorte, pum, me voy a la otra herramienta, hago el recorte de exactamente el print de la pantalla que quiero mandar y se manda automáticamente por el chat de Webex. Y no sé si has escuchado de esto, pero hay incluso muchas opciones de agregar bots a los chats de trabajo de Webex. ¿Eso qué te parece? Ok. Podemos, por ejemplo, en mi caso, que también tengo que llevar muchas capacitaciones, puedo preguntarle al bot de capacitaciones, oye, quiero saber más de Webex. Entonces le pongo capacitaciones Webex y me va a mandar el link de todas las capacitaciones internas que hay de Webex, si quiero en español, si quiero en inglés o qué sé yo, y ya no tengo que entrar a la página de entrenamientos para buscar el entrenamiento que yo quería, sino que todo lo tengo en un mismo lugar. O incluso los bots se pueden utilizar como para recursos humanos. Y de hecho, aquí te cuento una experiencia de Cisco que tuvimos. La persona que nos apoyaba con recursos humanos se llamaba Marley. Y los chicos decidieron crear un bot que se encargaba de resolver preguntas de recursos humanos como, oye, ¿cómo creo mis vacaciones? ¿O cuántas vacaciones me quedan? Entonces los bots les podían responder rápidamente con información que elegían de lo que los mismos chicos elegían poner de sí. Y al bot lo llamamos Bot Marley, porque era el bot de recursos humanos y la persona de recursos humanos se llamaba Marley. Entonces, tienen sus anécdotas. Claro, ese tipo de inteligencia nos ayuda no solo a ser más interactivo el día a día, sino también a automatizar procesos que normalmente nos podían tomar un montón de tiempo, para que los bots también te ayuden a resolver preguntas rápido y se les pueda dar el uso que uno quiera, ¿no? Pero el tema es que se pueden crear dentro de Webex bots para darles el uso que uno necesita. Yo quería, como sabes, en estos espacios el tiempo pues nos falta, sí. Siempre está súper todo lo que estamos escuchando, pero ahorita un poco para cerrar, porque después de haber escuchado todas estas características, estoy seguro que más de un emprendedor está pensando en empezar a utilizar Webex. Entonces ahí venía esta pregunta, ¿no? Que es, ¿cómo pueden aprovechar desde ya los emprendedores para empezar a usar tus herramientas? Ok, me voy a saltar esto de aquí. Bueno, para empezar a utilizarlas, obviamente nadie compra algo que no ha utilizado, así que yo los invito a que prueben primero Webex. Pueden tener una cuenta gratis de por vida o hasta el momento que ustedes decidan, y la encuentran en esta página que estoy poniendo aquí. Sería buenísimo si también les podemos compartir el chat en el link ahí debajo del video. Pero sí, si es que no es posible, pueden entrar a cart.webex.com y ahí les sale para crearse su cuenta gratis. Obviamente existen algunas limitaciones, pero igual les permite darse una idea de cómo es la herramienta, ¿no? Igual tienen la parte de mensajería, la parte de reuniones. Incluso se pueden grabar, pero al mismo dispositivo en el que está.
a la nube, porque normalmente nosotros que, por ejemplo, tenemos la cuenta full, sí grabamos a la nube y cargamos el dispositivo, pero en la versión gratis incluso sí se puede, si es en el mismo dispositivo. Permite igual 100 asistentes y la calidad del video es alta, es HD, te deja igual compartir pantallas, tener tu sala personal, y no tiene límite de duración. Esta cuenta gratis es, bueno, es para que la usen para hasta cuando quieran, y creo que podría darles una buena idea de lo que es la herramienta. Y también quisiera invitarlos al 8 de junio, que justo toda nuestra plataforma de Webex va a tener un rebranding. Vamos a tener un nuevo nombre, porque antes teníamos Webex Trainings, Webex Events, Webex la parte de mensajería, etc. Y ahora estamos integrando todo bajo el mismo paraguas de Webex, y vamos a decir todo lo nuevo que se viene el 8 de junio a las 10 de la mañana. Ahí estoy dejando el link también por si se quieren conectar. No te preocupes, porque van a salir también en pantalla y en el chat lo vamos a poner. Se basa en hacer real el trabajo híbrido, ¿no? Y bueno, no dejar de comentar que Cisco no es algo, un lobo gigante que no sabemos cómo acercarnos, sino que acá estoy yo también para cualquier duda que tengan, y que Cisco, como hemos visto y como hemos conversado, es una marca que puede ser tanto para grandes empresas como para pequeñas, medianas empresas. Todo depende del uso que le demos, y bueno, ahí les estoy dejando también la versión gratis para que puedan probarla. Y bueno, en colaboración sí somos el número uno, así que eso hay que resaltarlo también, como para que les dé confianza de que es una herramienta súper, de que es una herramienta aún. Muchas gracias, Mica. De hecho, después de lo que tú nos has dicho, que todas las funcionalidades y además una cuenta gratis para probarla, muchos emprendedores lo van a hacer. Y si no eso, si eso era poco, tenemos este super evento donde además vamos a aprender sobre el futuro, ¿no? Vamos a poder ver cómo en nuestras organizaciones, en nuestros emprendimientos, se va a desarrollar este mundo híbrido, estas reuniones híbridas de las que hemos hablado a lo largo de toda esta sesión. Muchas gracias, Mica, por tu participación. Ha sido un placer tenerte aquí en el programa. He disfrutado mucho yo también, así que de repente podemos vernos en futuras ocasiones también. Muchas gracias. Por supuesto, espero verte de nuevo. Gracias, Mica. Listo, amigos, esa fue Micaela hablándonos de Webex y de cómo podemos utilizarlo en nuestros emprendimientos, en nuestras empresas, para mejorar las reuniones, una súper herramienta muy potente. Ahora vamos con los auspiciadores. Footloose, marca peruana de calzado, tiene miles de modelos de zapatos, botas, mocasines y carteras para ti. Además, estamos con 50% de descuento en el segundo par de calzados para mujer en todas nuestras tiendas. Incluso tenemos la promoción de 2 carteras por 99 soles en tiendas físicas, y además te regalamos vales de 50 soles por tus compras para que puedan ser canjeados a partir del 17 de mayo. Ya sabes, Footloose, vive cada paso. Como siempre, muy agradecido con nuestros auspiciadores, y ahora nos vamos a ver un súper informe sobre la inversión pública. Inversión pública dormida supera los 6 mil millones de dólares. Son 122 megaobras, principalmente de transporte, saneamiento y salud, las que ya excedieron su plazo de ejecución. El bajo nivel de ejecución de los presupuestos de inversión pública en los 3 niveles de gobierno es bastante conocido. Al 10 de mayo del 2021, el gobierno nacional ha ejecutado el 19,7%, los gobiernos regionales 18,8% y los gobiernos locales 22,5%. Por tanto, es de esperar que existan excesos en los plazos de ejecución de las obras públicas, a los que el IEDEP denomina inversiones dormidas. Metodología. Con el objetivo de cuantificarlas según sectores, regiones y nivel de gobierno, se toman como fuentes de información proveniente del Ministerio de Economía y Finanzas, con fecha de corte a marzo del 2021, y la Programación Multianual de Inversiones 2022-2024 de los Ministerios de Transporte y Comunicaciones, Salud, Educación, Desarrollo Agrario y Riego, Vivienda, Construcción y Saneamiento. Se consideró además un tipo de cambio de 3,57 por dólar. Con base en estas fuentes, se consideran inversiones dormidas aquellas con un costo superior a los 10 millones, con nivel de avance financiero inferior al 90%, para asegurar que el avance físico sea menor al 100%, y en las cuales el tiempo transcurrido desde el inicio de la ejecución hasta hoy supera el tiempo consignado en los estudios técnicos.
Como siempre, gran información de valor de nuestro informe. Ahora vamos al consultorio de nuestros especialistas, donde ellos responderán todas las preguntas que nos escriban durante la semana. ¡Vamos! Fluidez tiene que ver un poco con el medio que nosotros utilizamos. Y ante la menor probabilidad de la presencialidad, se está usando mucho las cuentas de correo, el WhatsApp, mensajes, Zoom, Teams o Meets y las llamadas telefónicas. Y adicionalmente a eso tenemos nuestra agenda diaria con reuniones. Entonces nosotros esperamos que haya una comunicación fluida teniendo poco tiempo y además teniendo diferentes medios. Entonces, lo que yo te aconsejo y te recomiendo es, primero, alinearnos todos. ¿Qué medios vamos a utilizar y para comunicar qué? Cumplir esos acuerdos va a ser muy importante. Y para eso también te recomendaría determinar un líder que le haga seguimiento a estos acuerdos. Dicho eso, yo aspiraría a una comunicación efectiva. Y cuando hablamos de comunicación efectiva, hablamos de los elementos de la comunicación y de cuál es el impacto de cada uno de ellos. Por ejemplo, las palabras, el tono de voz, la expresión corporal. ¿Sabías que el 7% del impacto de lo que tú dices y transmites solo está en tus palabras? Otro tema importante son los niveles de escucha, los estilos de comunicación, los actos lingüísticos, la asertividad. Y todos esos temas los trabajamos nosotros en nuestros programas. Te recomiendo que nos llames. Estamos para ayudarte aquí en Yami. Gracias. Buenos días, amigos de la Cámara de Comercio. Respecto a la pregunta, si yo he declarado como contribuyente, he declarado mis PDT 621 en ventas y en compras en importe cero, no estaría en obligación de declarar la declaración jurada porque de acuerdo a la resolución de Superintendencia 006-2016, no generaríamos ningún tipo de multa, o sea, no seríamos multados por parte de SUNAT porque esa resolución nos ampara. Pero sí sería lo idóneo hacerlo porque en un, por decir, para algún trámite administrativo a veces lo piden así sea en cero, ¿no? Y tenerlo presentado dentro de la fecha es lo más idóneo para no tener más adelante de repente que estarlo presentando fuera de fecha. En el caso de persona jurídica, sí se tendría que hacer, mi opinión es que sí, porque ahí hay que ver los activos de la empresa, ¿no? Porque hay empresas que se crean con activos y los activos hay que depreciarlos. Y el depreciar genera genera un balance de situación y también genera un estado de pérdidas y ganancias. Y eso sí tiene que estar reflejado, ¿no? Para la SUNAT. Tampoco le generaría multa como persona jurídica, pero sí se debería declarar para mantener el historial de la empresa, ¿no? Cómo inició y cómo va avanzando, ¿no? Porque en realidad no están obligados a declararlos, no generan ninguna multa, pero por precaución y para tener un historial se debería hacer. Esa es mi opinión. Muchas gracias. Cuídense. Mediante una operación de factoring, una empresa puede ceder el derecho de cobro de sus facturas a una empresa que se llama factor, la cual le puede adelantar inmediatamente los recursos. ¿Cómo funciona? Tú brindas un bien o un servicio a un cliente tuyo y esa factura que tú generas la entregas a un factor o empresa de factoring. Nosotros, en un plazo no mayor a 24 horas, abonamos los recursos a tu cuenta y somos nosotros los que esperamos el plazo de pago acordado para esa operación.
Con el factoring entonces ya no tienes que esperar 30, 60, 90 o 120 días a que se venza el plazo de la operación, puesto que en un tiempo menor inclusive a las 24 horas tú puedes tener el dinero en tu cuenta corriente. Ello te permite administrar mejor tu tesorería, tu flujo de caja, pues te permite a ti tener dinero al instante para que puedas seguir operando. ¿Qué documento se requiere? Para el día a día, para las operaciones comunes de factoring, lo único que se necesita es que nos envíes el archivo XML generado una vez que has emitido la factura a tu cliente. Y para el inicio de la relación comercial, se requiere firmar un contrato marco, para lo cual tienes que enviarnos los poderes de la empresa, el último PDT y los estados financieros actualizados. Más nada, así de sencillo. Como siempre, súper importantes las recomendaciones que nos dan los consultores. No olviden ponerlas en práctica. Ahora vamos con nuestros anunciantes. Como siempre, muchas gracias a nuestros auspiciadores y no lo olvides, si quieres ser parte de ellos, escríbenos al correo publicidad@camaralima.org.pe. No te olvides, publicidad@camaralima.org.pe. Ahora bien, si eres una empresa que hace delivery, un restaurante o cualquier sea el sector en el que te encuentres, debes ser parte de nuestra guía delivery, donde las empresas y las personas buscan a todas aquellas que realizan entregas a domicilio. Ahora vamos con nuestras vitrinas PYME. Amigos, ahora continuamos con la primera vitrina. Vamos a tener a José Malca, asesor comercial de Arredondos Ingenieros. Bienvenido, José, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad y también dar a conocer nuestros servicios como Arredondo Ingenieros. Claro que sí, muy amable y muy gentil de participar. Cuéntanos, ¿de qué trata Arredondos Ingenieros? Bueno, Arredondo Ingenieros es una empresa ya con 27 años de experiencia en el mercado peruano, ofreciendo los servicios de tema de proyectos de refrigeración, aire acondicionado, grupos electrógenos y todo lo que tiene que ver con la línea de HVAC y ventilación. Perfecto, y tan necesaria, ¿no? Ahora con todos los temas que hay con la COVID se han intensificado muchas regulaciones y demás relacionadas, ¿cierto? Por supuesto, sobre todo ahora con la coyuntura, como tú mencionas muy bien esto, Andrés, se ha implementado sobre todo el tema de purificación de aire, ¿no? El sistema UV y también la unidad de tratamiento oxidativa, como muchos de nuestros clientes importantes lo vienen implementando, como es Adidas a nivel nacional. También tenemos a la Positiva Seguros, que están implementando estos sistemas y sobre todo contribuyendo en la salud de sus colaboradores, clientes, que vienen día a día confiando en ellos, y también agradecemos la confianza a nosotros como Redondo Ingenieros, encantados de poder servirles con esta tecnología. Qué bueno, ¿y qué servicios tienes para nuestros emprendedores? Cuéntanos. Bueno, nosotros netamente, por supuesto, los servicios que actualmente estamos ofreciendo, una de ellas te acabo de mencionar, que es el sistema de purificación de aire, recientemente implementada a Redondo Ingenieros con las tecnologías más competentes en el mercado. También tenemos el sistema de mantenimiento, que es de aire acondicionado, el sistema de refrigeración, tanto industrial como comercial, a los temas que trabajamos también con ellos como macro, hoteles como Hotel Melia, un cliente importante. También tenemos a la Compañía Nacional Chocolate del Perú. Y también el tema de refrigeración, ¿no?, industrial, que es un tema muy importante. Y sobre todo ahora implementando todos los procesos de bioseguridad para tener, sobre todo nuestros clientes que se dedican al rubro comercial, mantener los alimentos y sobre todo que el cliente final, que en sí somos nosotros, lleguen de una manera saludable. Perfecto, qué bueno todo lo que nos has contado, seguro hay muchos emprendedores que se han interesado de inmediato. Por ello, cuéntanos, ¿cómo podemos ubicarte? ¿Cómo pueden ellos encontrarte?
A nosotros como Arredondo Ingenieros nos pueden ubicar por la página web www.arredondoingenieros.p. También tenemos nuestras redes sociales, como es la fanpage en Facebook, arredondoingenieros.com. También tenemos el canal de LinkedIn como el grupo Arredondo Ingenieros SAC. Y por estas redes sociales, ¿no? Sobre todo también por el fax 319-1330 y por los números 989-302-820. Nosotros estaremos encantados de poder atender sus requerimientos y sobre todo a darles el asesoramiento adecuado, la visita técnica, ver el estado de los equipos que ustedes tienen de una manera gratis. No cobramos el tema de la visita técnica, hacemos todo el asesoramiento de manera gratis para que el cliente vea la confianza y la necesidad que nosotros podemos ofrecer. Perfecto, José. Muy amable, muchas gracias por visitarnos. No te preocupes que todos los datos de contacto saldrán en pantalla y amigos, ya saben, visita técnica sin costo con Redondo Ingenieros. Gracias, José. Muchas gracias, Andrés. Y un saludo para todos. No olviden cuidarse siempre a Redondo Ingenieros para servirles. Amigos, ahora vamos a conversar con José Luis García, que es docente de UCIL, con quien trataremos sobre cómo es la nueva experiencia para los estudiantes de posgrado, o sea, diplomados, maestrías y demás, en el contexto actual, o sea, post-pandemia. Adelante, José Luis, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, muchas gracias. Para mí es un honor estar con ustedes. Sí, es verdad, es cierto, la virtualidad ya va a tener un año y medio y se va a ir fácil a 2 años, porque yo dudo que pueda volver antes de marzo del próximo año, ya los cursos están jugados. La cantidad de personas que siguen maestría siempre son gente joven, gente que está entre los 40 años para abajo, y se estima que la gente de menos de 40 años estará ya vacunándose con certeza a partir del próximo año o finales de este año. Entonces, ya estaremos juntos seguramente a partir del próximo año. Sin embargo, yo considero que para lo que es colegios y pregrado, la presencialidad sí es condición casi sine qua non, pero para lo que es posgrados, no. Yo sondeo siempre a mis alumnos de maestría en diferentes instantes y diferentes tipos de maestrías, y no hay ninguno que quiera volver a la presencialidad por diferentes factores que consideran favorables. Uno es, por ejemplo, el tiempo que utilizan para trasladarse, que antes eran 2, 3 horas o más entre ida y vuelta. Hoy lo tienen invertido en otras cosas, en aprender más, estudiar más, relacionarse. El tema del costo, el transportarse, el moverse, el tiempo es dinero. Sí, claro. El tema de relacionamiento, inclusive, también ha mejorado mucho en todo lo que es la virtualidad. Al principio lo veíamos muy distante, hoy ya la virtualidad es algo que es más natural en todos nosotros. Entonces yo lo veo por ese lado, lo veo más bien, al menos la presencialidad en los posgrados los veo muy, muy remotos, aunque no te parezca. Aunque también conversábamos en el previo y algo que sí me pareció súper importante que nos contabas, era el poder ver una clase de un docente excelente como tú más de una vez, ¿no? Cosa que antes no podíamos. Sí, efectivamente. Yo te he contado una anécdota que me ha pasado más de una vez y que es muy cierta, y le ha pasado también a otros colegas. Yo te contaba que yo utilizo mucho la casuística, los casos, y yo siempre abro mi clase con un caso, y muchas veces es un caso personal que me ha pasado en la empresa, ¿no? Y que capta muy rápidamente a los estudiantes de maestría. Muchas veces, alumnos llegaban a clase por el tema del tráfico, llegaban 15, 20 minutos, media hora tarde, y se perdían ese arranque. Y algunos inclusive me buscaban en el break y me decían, profe, ¿podría usted repetir esa anécdota? Porque me han contado que era muy interesante. Claro, claro, y les contaba. Pero a veces no se podía por el tema del tiempo. Claro. En cambio, en las clases actualmente, estas clases se graban. Entonces, yo tengo alumnos que me han dicho, por ejemplo, la semana pasada dicté un curso sobre factores de éxito en la negociación. Y más de un alumno, como 4 o 5, me dijeron, profesor, esa clase, le voy a confesar, la he visto 2 veces. 3 veces. Otra cosa importante que normalmente no se comenta es que muchos alumnos de la maestría me dicen, profesor, su clase yo la veo con mi esposa, con mis padres y con mis hijos. Ellos también escuchan su clase.
Eso antes no se podía. Sí, claro. Ahora sí. Entonces, en tiempo real, ¿eh? O sea, en una clase sincrónica. Y después, cuando la graban, la ven inclusive con sus compañeros de trabajo, la ven con sus colaboradores. Esta riqueza que ahora tiene la virtualidad, antes no la tenías. Entonces, yo por eso soy un convencido de que la virtualidad en maestrías y posgrados no va a disminuir y más bien va a incrementarse. Y la presencialidad va a ser muy, muy escasa. Genial, José Luis, todas estas ventajas y todos estos puntos fuertes que se pueden perder de vista y que tú has compartido con nosotros y les cuentas a nuestros espectadores. Como sabes, el tiempo en pantalla siempre es complicado. Es un gusto hablar contigo, espero tenerte nuevamente en el programa. Gracias, agradecerte por la participación. Y ya saben, amigos, si quieren hablar con José Luis, él es docente de la UCIL. Acá les digo, entre nos, que es docente de varios tipos de MBA, así que búsquenlo para que puedan adquirir conocimiento valioso como el que nos está contando. Gracias, José Luis. Un placer tenerte aquí. El gusto es mío. Cuídate mucho. Gracias. Adiós. Listo. Gracias. Hasta luego. Amigos, fue José Luis, docente de la UCIL. José Luis García, con ustedes. Gracias. Amigos, continuando con el programa, ahora tenemos a Martín Suárez de Autoland. Bienvenido, Martín. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es para mí un gusto poder participar en este espacio. Les agradezco nuevamente. Brevemente, un poco quería conocer un poco lo que significa Autoland. Autoland es una empresa que está en el sector automotriz. Nosotros nos encargamos de brindar todo lo que es la venta de vehículos y también los servicios de postventa y repuestos. Actualmente nosotros representamos a 8 marcas en el país, que son Nissan, Kia, Mazda, Suzuki, Ford, MG, Mitsubishi y Fuso. Contamos con 7 talleres a nivel Lima. Y bueno, para hacerles la invitación, nosotros en el área de negocios corporativos siempre estamos buscando apoyar todo tipo de actividades, todo tipo de actividades de emprendedores. Entonces, tienen los brazos abiertos para poder atenderlos como se merecen, ¿no? Un poco es la oportunidad ya que tenemos de poder acercarnos a través de este espacio y lo agradezco. Gracias, Martín. Ya saben, amigos emprendedores, acá Martín nos está contando si ustedes tienen la necesidad en este momento, están pensando en cambiar su flota, el carro para su casa, lo que fuere para su negocio, pueden conversarlo con Martín, que ya nos habló además que tiene 8 de las principales marcas del mercado y además me contabas también del servicio postventa, ¿no? Así es, efectivamente, nosotros también tenemos talleres, no solamente lo vemos el tema de venta, también el tema de posventa, el tema de vehículos seminuevos, también el tema de retomas. Si alguno está interesado en dejar su vehículo en parte de pago, se lo recibimos de cualquier marca, le podemos recibir todo eso. Si alguno también desea adquirir repuestos de las marcas que acabo de mencionar, también encantado. Yo en el chat voy a dejar ahí también mis datos de contacto y mi correo electrónico para los que estén interesados y siempre viendo oportunidades de negocios. Como ven, para crecer, o sea, juntos, que es la idea nuestra. Claro, como ven, en Autoland nos van a ayudar no solamente con brindarnos las mejores marcas del mercado, sino ayudarnos a darle mantenimiento y todos esos temas, porque siempre tenemos que entrenar nuestra flota operativa para seguir ganando dinero. Gracias, Martín. Dime, ¿dónde te encontramos? ¿A tus redes sociales? ¿Cómo hacemos con Autoland? Sí, perfecto. Me pueden escribir. Mi correo electrónico es msuarez@autolandperu.com. Encantado de que me escriban. Inmediatamente lo trato de contactar y para poder establecer algún tipo de relación y apoyarlos. Fundamentalmente, la idea de Autoland, del área de negocios corporativos, es estar siempre cerca de los emprendedores del país. Entonces, tenemos muy buena relación, mucha cercanía. Ya tenemos un área dedicada a ello. Entonces, vamos a estar muy, muy atentos a poder atenderlos. Gracias, Martín. Como han escuchado, amigos emprendedores, ¿qué más? Le escriben a Martín y van a tener los mejores vehículos y seguro al mejor precio. Gracias, Martín, por tu participación. Sí, recalco mi correo electrónico es msuarez@autolandperu.com. Y muchas gracias por esta oportunidad. Que va a salir en pantalla. Gracias, excelente. Martín. Gracias, Martín. Muy gentil. Que esté muy bien. Gracias. Hasta luego. Un placer. Chao. Listo, amigos, ese fue Martín de Autoland. Ahora nos vamos con los anunciantes. ¿Te
Te dedicas a las ventas, pero no tienes ninguna certificación. ¿Quieres aprender a usar técnicas de ventas a nivel avanzado, técnicas de venta moderna y cómo poder hacer las ventas paso a paso de una forma profesional? Te cuento que esto ya es una realidad. Gracias a la Escuela de Ventas de la Cámara de Comercio de Lima, estamos brindando una certificación del vendedor profesional moderno, en las cuales vamos a tener a tres perfiles en la plana docente. Uno, profesores de escuela de posgrado. Dos, consultores a nivel internacional. Y tres, actuales líderes del mundo corporativo, en las cuales van a generar una gran experiencia de aprendizaje para formarlos como vendedores profesionales. Ellos nos van a dejar sus conocimientos y experiencia para poder desarrollar habilidades duras, habilidades blandas, experiencia de cliente y herramientas digitales para la venta moderna. Entonces, te invito a que te matricules en la Escuela de Ventas de la Cámara de Comercio de Lima y te certifiques como un vendedor profesional moderno. Te espero. Gracias auspiciadores, ahora vamos con los Pyme Tips. Pyme Tips. Reorganiza tus finanzas, analiza tus finanzas e infórmate sobre las facilidades que las diferentes entidades bancarias están brindando. Conoce además las medidas que el Estado ha dispuesto en beneficio de las pymes. Así podrás organizar los gastos de tu empresa adecuadamente. Conecta con tus clientes. Date tiempo para conocer mejor a tus clientes y saber qué es lo que esperan de tu negocio. Elabora breves cuestionarios para saber en qué podrías mejorar, implementar o incluso considerar eliminar. Recuerda que saliendo de este periodo, los consumidores serán más conscientes sobre cuáles son las marcas que sí conectaron con ellos durante la crisis. Evalúa a tu empresa. Audítala, analiza sus mayores fortalezas y amenazas. Verifica que todos sus canales de venta cuenten con información actualizada y que funcionen correctamente. Según los resultados obtenidos, evalúa replantear tu modelo de negocios. Es muy probable que debas hacer esto, pues los hábitos de consumo de las personas cambiarán después de la cuarentena. Esos fueron los Pyme Tips, los mejores consejos para su negocio. Ahora viene el momento esperado de este programa. Vamos a anunciar a los ganadores que han comentado durante la super entrevista que tuvimos a cargo de Micaela y de Webex de Cisco. Amigos ganadores, recuerden, durante la semana los vamos a contactar para coordinar sobre sus premios. Y bueno, llegamos al fin del programa. Esto fue todo el día de hoy. Recuerden, Ruta Pyme, todos los sábados a las 11 de la mañana, por el Facebook Live de la Cámara de Comercio de Lima. ¡Hasta luego, amigos!